Hola amigos dibujantes, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy voy a mostrar el proceso de cómo hice este dibujo de Vegeta. Y también voy a compartir 5 curiosidades acerca de este personaje y voy a estar enviando saludos a algunos de mis suscriptores. Así que vamos con el video. Bien, comenzamos con el video. Quiero mandar saludos a algunos de los suscriptores que siempre comentan en los videos. Para San CJ, Juan Ortiz, Ib Artis, para Diego Bros, para Artis HDZ, para Ronar Anime y también para unos suscriptores nuevos que son Kianbasu Art y Yelfa Art. Así que si quieres que te salude, déjalo en los comentarios. Mientras voy pintando este dibujo, les quiero compartir 5 curiosidades acerca de este personaje que tal vez alguno de ustedes no conocía. El número 1 es que en la primera aparición de Vegeta se lo han mostrado con el cabello rojizo y otro color de armadura. Más adelante en la serie posee el cabello negro y otro color de armadura. En Dragon Ball Kai se corrige este error y se le cambia la coloración del cabello de Vegeta. La segunda, el bigote de Vegeta en Dragon Ball GT nunca le gustó al público, pero fue la hija de Akira Toriyama quien le pidió a su padre, que era quien poseía los derechos sobre las creaciones, que arregle la estética del personaje. Por eso es que, paralelamente, los animadores hicieron que fuese Bra, la hija de Vegeta, quien le dice a su padre que se afeite porque el bigote le queda feo. La tercera, Vegeta ha matado a todos los miembros de las Fuerzas Especiales Ginyu. La cuarta, la primera vez que Vegeta llora es por no tener el poder suficiente como para acabar con Freezer. Y la última es que Vegeta ha matado a Nappa las dos únicas veces que apareció en Dragon Ball Z y Dragon Ball GT. Bien amigos, estas son algunas de las curiosidades que quería compartir con ustedes. Como pueden ver aquí ya estamos coloreando el dibujo, la parte de la armadura. Este dibujo tardé aproximadamente unas 2 horas en terminarlo completo. En esta parte aplicaba el color azul y en las zonas más oscuras aplicaba el color negro. Y por último, con un marcador delineé todo el contorno del dibujo. A continuación los dejo con el resultado final. Si te ha gustado este video, por favor dale me gusta, comparte, comenta qué te ha parecido y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Bien amigos, nos vemos en un próximo video.